¿Cómo están, campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando de Carlos Grueso porque pensando en el Mundial dejaría el Augsburgo de Alemania, buscando continuidad fuera de otro equipo. Inamovible en las convocatorias y la mayoría de veces titular, el volante ecuatoriano está pasando por un momento sin continuidad en el equipo alemán y esto en año de Mundial lo tiene en consideración de salir del club de la Bundesliga. El Fútbol Club Cincinnati de la MLS tiene a Grueso como objetivo de traspaso para el 2022. El equipo norteamericano tiene ya a un ecuatoriano en su plantilla, el defensor Gustavo Vallecilla. Grueso no juega un partido oficial con el Augsburgo de la Bundesliga desde noviembre 2021, por lo que busca nuevo equipo para volver a tener minutos, ya que sin continuidad no estaría en la lista final de convocados. La traba es que el equipo alemán lo tiene contratado hasta el 2024, ofreciéndole una renovación de varios años en la temporada pasada. Grueso tiene ya experiencia en la MLS cuando era figura del Fútbol Club Dallas. Mi opinión personal es que debe salir, parece que el técnico no lo tiene a consideración, no lo pone y es un gran jugador sin duda. No quito que sin rodaje pueda hacer buenos encuentros, pero más nos ayudaría que esté en forma, que esté jugando para el Mundial. Lo necesitamos realmente. Ahora hablemos de Gonzalo Plata porque solo un club de los interesados puede pagar lo que vale el ecuatoriano, demostrando tanto en el Real Valladolid como en la selección que con continuidad es uno de los cracks de cualquier equipo. Ofertas no le faltan este año. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de comprarlo. El club dueño de sus derechos lo ha tasado en una cifra millonaria. Son más de 11 millones de euros los que tendrá que desembolsar cualquier club para fichar a Gonzalo en una compra definitiva. Cifra que el Sevilla y el Betis no pueden realizar en este mercado de transferencias. El mismo que los encuentra con la mitad de temporada y su idea es una cesión. Por su parte, el Flamengo de Brasil está alistando los recursos para un nuevo fichaje, algo que han hecho repatriando nombres como David Luiz, Felipe Luis y renovar a Gabigol. Los de Río de Janeiro sí tienen la cifra a disposición. Medios portugueses reportan que el Sporting, dueño de Plata, accedió a darle al Vitória de Guimarães preferencia de fichaje para quedarse con el tricolor. Esto dependerá si también ponen la cifra requerida sobre la mesa. ¿Dónde te gustaría ver a Plata? Sin duda, creo que todos queremos seguirlo viendo en Europa, pero el Flamengo no está mal. Ecuador iría a Qatar 2022 con su peor posición antes de un Mundial. Hasta el momento Ecuador está virtualmente clasificado. La TI se meterá a Qatar 2022, ubicado en el peor puesto en relación a las otras generaciones que se metieron en la máxima disputa del fútbol. Actualmente, como lo adelantó Mr. Chip, Ecuador se ubica en la casilla 44 superando solo a Paraguay, Venezuela y Bolivia de sus similares de Conmebol. Esto representa casi 20 casillas más abajo que su último mundial. Y es que el Ecuador de Reinaldo Rueda se metió a Brasil 2014 en la posición 26. Para Alemania 2006, Ecuador estaba en la casilla 39. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez llegaron hasta octavo de final de dicho certamen. Y en su primer mundial, la tri estuvo en la casilla 36 para Japón-Corea 2002. Datos que sin duda se van a cambiar. Eso no hay que preguntarse. Esta generación está para mucho más. Hablemos de nuestra liga, la Liga Pro, ya que Macará alistó una nueva indumentaria para lo que será este año. Dio a conocer las camisetas que utilizará el plantel en la Liga Pro, con varias marcas que las auspiciará durante algunas temporadas. La casa de apuestas Bet593, que auspicia a Emelec, también estará como marca principal en la indumentaria del equipo celeste. ¿Qué te parece esta nueva camiseta? Sin duda, el color azul es un color elegante y muy bien combinado con el celeste. Realmente sí está muy bonita la camiseta. Pasemos a hablar de Barcelona, ya que hay noticias sobre Eric Castillo. Recordemos que se acerca la revancha del partido versus Montevideo City Torque el martes que viene. Los amarillos tendrán la baja de Quito Díaz y ya se busca un reemplazo. Uno de esos jugadores sobre los que existe más expectativa es Eric Castillo, quien a pesar de haber sido convocado para el compromiso de ida, se prefirió no arriesgarlo. La culebra ya se entrena a la par de sus compañeros y crecen sus opciones de ser titular para el compromiso de revancha. La duda para el técnico será la ubicación, ya que uno de sus fuertes es ser extremo.
Lo cierto del caso es que el partido ante el equipo ciudadano se presenta como una oportunidad para Culebra y para que Bustos pueda arriesgar un poco más y buscar la victoria desde un inicio. Se hicieron oficiales los valores para aquel partido. Si tú eres hincha torero y deseas ir, ya se encuentra a la venta las entradas para que puedas apoyar a tu equipo. Al encuentro solo podrán asistir socios al día del mes de enero, propietarios al día del mes de febrero e hinchas que tengan al menos 14 días de haber completado el proceso de vacunación. Valores: general $5, tribuna 10, palco $20, adicionales suite 30. Y los valores para los socios en general 2,50 centavos, tribuna $5, palcos 10 y adicionales suite 15. Los boletos lo puedes adquirir en línea desde el viernes 11 de febrero. Y también la venta asistida para hinchas en los diferentes puntos, ya sea apoyos a la Brasa Barcelona, las boleterías del estadio, en el exterior, locales pharmacy y un poco de puntos más. Ahora sí, como noticia final, Newell's presenta a Yorkaef Reasco. Esta es la tercera, creo, noticia que hablo de Yorkaef, ya que sí, que llegaba, que no, que otro club que se quedaba en liga y al final fue comprado, fue presentado este jueves. Por medio de su cuenta de Twitter, Newell's Old Boys hizo oficial la llegada de Yorkaef para la temporada 2022. La Lepra compró el 50% de su pase y su contrato será por las próximas tres temporadas. Se espera que ya pueda entrenar a la par de sus compañeros. Y por otro lado, se pudo conocer que los argentinos llegaron a un acuerdo con Liga y pagaron $1,200,000. Bienvenido, Yorkaef, a tu nueva casa. Así lo recibieron. Siento muy feliz. Han sido días muy bonitos para mi carrera. Siento que doy un paso hacia adelante y ya estoy listo para darlo todo con la camiseta de Newell's. Recién llegué hoy, pero vengo haciendo una excelente pretemporada, vengo con mi selección y listo para ponerme a las órdenes del profe. Yo me considero un 9 moderno, tengo bastante movilidad, pero siempre me gusta estar en el área. Soy un 9 pescador, obviamente que por la estatura tengo bastante movilidad y me gusta moverme hacia los costados también. Primero vinimos al fútbol argentino por ese roce, por ese nivel que tiene y creo que va a ser algo muy bueno para mi performance en el terreno de juego. Después, la selección, obvio, es importante. Para mí es un orgullo estar ahí, pero yo tengo en mente ahora hacer las cosas muy bien con Newell's y las cosas llegarán por sí solas. Me dijo que aquí en Rosario Newell's es maravilloso, la gente te acoge de gran forma y estoy con esa expectativa de tener la casa llena. Bien, a la hinchada, primero, muchas gracias por los mensajes de apoyo que ha recibido de su parte y vamos arriba a la Lepra. Y nada, gente, estas han sido las noticias del día de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo, activar la campanita y obviamente seguirme en mis redes que están en la descripción. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.